Pues yo soy del Valle. Ahora, en este momento vine de Bogotá. Pues porque nada bien donde estamos viendo dentro de la guerrilla, entonces nosotros que vinimos por allá. La mujer mía tenía muchas ganas de hacer una casita, tener la casita propia, y nosotros ya para ir pagando arriendo allá arrimados todos lados. Pues aquí estamos haciendo un banqueo para ver si pronto algunos podemos hacer un ranchito para irnos para acá a vivir. Pues ahí están mis hermanos, están mis sobrinos, mi esposa. La esposa de mi sobrino y mi hijo. Pues qué. Pues mientras tanto, hacen un país donde me temí mientras tanto ahora. Ranchito ahí en cuando de bares en cuando sea mientras tanto. Regalar, levantar la calle lo más ligero que pueda para poder venir con mis hijos para ahí. Pues ahora los tengo estudiando y entonces aquí uno pagando arrendo y ahora está muy duro para el trabajo. Hacer la página dos piecitas mientras tanto, ni la cocinita. Por mí, pues, es una casa bien grande para cuando venga la familia y no a visitarlo. Pero si uno no puede, quiero una casita cuando va pequeña, después uno meterse y sembrar maticas, a llenar el jardín. Y me hubiera gustado mucho el jardín. Hace tiempo, pero no he podido, tengo para ir jornaleando, para ir trabajando, para ir de ayudante de construcción, así. No consigue uno para la comida y para pagar arriendo nomás, que no le queda uno para nada más. Me inicio uno todos los días aquí a las 6 de la mañana a quitar, sacar piedras, todo. Lo más importante es tener uno su casita propia, así aunque sea un rancho, y no pagar arriendo, porque es que esa pagadera de arriendo lo mata a uno. Pues una casa es como distinta de un hogar, ¿no es cierto? Porque una casa puede ser el hecho físico, pero el hogar es más el hecho como sensible, social, sentimental, que lo liga a uno como al mundo. Porque la casa, además de un bienestar o de un confort o de alguna otra cosa, le está creando es una relación con el mundo. Desde la casa es donde aprendemos las primeras cosas, donde aprendemos a relacionarnos, donde nos conectamos como con otro tipo de universo que no es solo el universo de lo funcional. Pues no es donde yo voy a comer, a dormir, a reproducirme y a morir, sino que es una cosa que va más allá, que va como en el orden de los sueños, donde yo construyo como lazos afectivos, donde me reconozco como persona, donde van a terminar los sueños, pues la casa es un espacio más mágico, por decirlo de alguna manera. Es un espacio pues muy sensible. Si usted tiene casa, tiene un lugar donde nadie lo puede sacar. Si usted tiene casa, en esa casa puede expresarse como individuo, expresar qué es a lo que teme, qué es lo que desea, cuál es su estética. Una casa es un lugar muy importante porque es casi que la concha del caracol, pues es parte de uno, uno es de una casa, ¿no es cierto? Pero en el desplazamiento, pues esa relación obviamente se rompe. Esta es mi casa. Bueno, todavía la tengo en pesadita porque con lo que he podido le he sobre hecho lo que le ven ahí. Pero la idea es hacerla en el plano que le tengo, pero al paso, así con la capacidad que se le va dando a uno la vida, será. Voy a mostrar cómo tengo el planito de la casa. Bueno,
Entonces empecemos pues por esta parte, que acaban tres piececitas. Esta parte donde tengo aquí construido. Bueno, aquí en esta otra parte, hasta por acá sí, tiene la salita. ¿Están? Aquí queda un balconcito. La salita llega hasta por acá más o menos. Aquí para acá. Bueno, el balconcito, aquí queda otra piececita. Va por acá. De allá acá queda el comedorcito. Bueno, por este otro lado viene otra piececita. Hasta acá. En este pedacito, en este cuadrito, queda la cocinita. Aquí la cocinita. Aquí queda el lavadero. El sanitario y la ducha. Hasta acá el pensado. Ya está acá la terminal de la casa. De aquí para allá. Queda con cinco piececitas la sala. Estaba muy feo mi rancho, está muy caído. Sí, entonces le dije al patrón donde yo trabajo en una casa de familia. Llevo 4 años trabajando con ellos. Entonces le dije que si me hiciera el favor me lo cuidara para poder yo hacer el piso y la cocina, que es que no tengo ni cocina tampoco. Poco a poco hacer la casita y muchas cosas. Uno tiene muchos sueños. Después del piso, pues ya para el otro año, si estoy viva, si Dios quiere, comprar los adobes para hacer la casa con la otra liquidación. Esta es tu casa surgió de una pregunta por la inclusión social, pues porque Medellín es una ciudad que se ha hecho sobre la base de graves exclusiones. En Medellín no es verdad que todos seamos muy amigos, que convivamos juntos, sino que nos gusta marcar claramente las diferencias. Entonces, pensando en que es posible cambiar esa manera de pensar, nació Esta es tu casa. Pero no tanto solamente pensando en la inclusión social, sino también ese diálogo entre inclusión y exclusión. Porque uno no puede pensar inclusión si no piensa la exclusión. Entonces salió de ahí. Un ejemplo de exclusión en esta ciudad es los cinturones de miseria que hemos construido. Pues uno puede pasar un mes de dejar de ver la zona nororiental y tomarle una foto y al mes puede ver otras casitas ahí que han llegado nuevas. Y lo que te encontrás con esas casitas es que entonces no hay agua, no hay luz, y cuando ya entras a la casa no hay alimentación, no hay educación, no hay una suma de cosas. Entonces ahí se puede ver claramente cómo la exclusión es una cosa palpable, tangible. No es ya lo que muchas personas pueden sentir cuando se sienten excluidas de un lugar, sino que ahí se ve como palpable, pues ahí se puede tocar. Sino que es que él está muy triste porque no me le resultó cupo. Ay, ¿usted cree que yo qué? Los dos grandes. Cuando uno va allá son casas demasiado bellas. Uno llega allá y ve un pesebre muy bonito. Pero realmente la miseria nunca es bella. Como todo el que va de visita la primera vez siente esa belleza, cuando ya penetra esos espacios y está en estas comunidades, se da cuenta de todas las carencias y de todas las historias de que estas personas están narrando, porque la gran mayoría vienen de espacios muy amplios, de veredas, de fincas, de lugares donde tenían no solamente propiedad en tierra, sino que tenían sus animales, sus granjas, tenían realmente eran ricos. Y cuando llegan acá,
viven otra realidad, una realidad muy que pretende ser citadina, que pretende ser urbana, pero que no es ni lo uno ni lo otro. Esta es tu casa, es una declaración de principios, de alteridad. No estoy diciendo esta es mi casa, estoy diciendo es la tuya. Si es la tuya, es una casa donde también de entrada puedo caber yo. Y si estamos vos y yo, pueden caber los demás. Esta es tu casa, es contarle a los demás que esta ciudad tiene que ver con todos y que todos cabemos y que esos vecinos nuevos que están llegando tienen que tener también acogida y ser bien recibidos, porque mañana podemos ser nosotros mismos los que estemos al otro lado mientras cuentan la historia de cómo nos desplazaron nosotros. Yo creo que es un ejercicio de alteridad básicamente, y en este montón de incertidumbre que termina siendo el día a día nos demuestra que muchas veces nosotros podemos pasar de un papel a otro en medio de este conflicto. Hoy estamos vos y yo aquí conversando y mañana puede ser que yo sea la víctima directa de algo o seas vos, y esperemos que haya quien nos haga esas preguntas cuando estemos del otro lado. ¿Esta es tu casa? Entonces, por ejemplo, yo podría responder claramente, sí, esta es mi casa. Pero yo sé que había muchas personas que estaban participando en el proyecto que no sentían esta como su casa, que no habían sentido un lugar que les hubiera abierto las manos y les hubiera dado la bienvenida. Que la hospitalidad de la que hay veces nos vanagloriamos los paisas no era tan cierta, pues, como cuando llegaban los nuevos vecinos. Entonces, esta es tu casa, era una pregunta. Y una pregunta que nos queríamos hacer con ellos, era una conversación permanente sobre un lugar común. Porque entonces también la casa, si puede ser la metáfora de la ciudad, también es la metáfora de ese lugar íntimo que para los dos era un referente, porque todos de alguna manera teníamos esa noción de casa, eso que para era casa. Entonces era conversar desde un lugar común. El objetivo final, lúdico, pedagógico, artístico, era la realización de unas pequeñas casas que era la gran casa de los sueños de cada una de estas familias, de cada una de estas personas, y que ese proyecto artístico iba a rodar por toda la ciudad, por los cuatro puntos cardinales, para que esa invisibilidad que hay del desplazado comenzara a ser lo contrario. Esa invisibilidad iba a ser visible. Así les guste o no les guste a los que están en la calle, muchos niños estuvieron empujando la casa de sus sueños por todas las avenidas y por todas las calles de la ciudad. Esa casa de los sueños era la casa realizada con papier maché, con pinturas, plastilina, colores, llena de flores, llena de fantasía. Los sueños que habitan las casas que cada uno construyó tienen que ver con la realidad de cada uno, con las maneras de entenderse y de entendernos, con lo que para cada uno es la posibilidad de hacer su casa. Entonces uno encontraba casas tan distintas, habitadas precisamente por los sueños de cada uno. Una casa que parecía de novias, otra casa donde crecía el campo. La mía era una casa llena de palabras. Cada casa tiene que ver precisamente con la representación del sueño particular, y esos sueños particulares se convierten en un sueño colectivo cuando todas esas casas llegan y se encuentran y se demuestra en un mismo espacio que todas pueden existir, porque eso es el espejo de lo que somos y de las casas que encontramos en cada barrio, en cada municipio, en el país entero. La casa siempre será lo mismo, esas tres, cuatro letras, casa, pero también será esos tres, cuatro sueños que lo habitan.
Ave María, eso. La significancia de la casa para un hombre. Eso es una cosa muy bonita, hombre, porque es que uno sin casa no es nada. Y uno que ya tiene el hogar. Bueno, ahí está. Techito para los hijos, para la mujer. ¿Qué más pide uno si no es la casa? No, sin casa no es nada. Y ahí ven ustedes, vea lo que se puede uno, lo que puede uno ir haciendo con lo que se va consiguiendo. Ahí como pobres que somos. Ojalá, hombre, uno siquiera tiene donde meterse, hay gente que no tiene ni siquiera donde. Bueno, ahí ven ustedes cómo es que estamos viviendo. Ahí están todas las casas de todos. La pérdida de la casa es básicamente una pérdida de las memorias, de todas las memorias que uno había construido en el tiempo. Esas memorias se pierden. Ya no hay nada del pasado que tenga importancia. Todo es como un presente continuo que sí les permite sobrevivir, pero eso, sobrevivir no es vivir. Piensen ustedes que una foto, un álbum con sus fotos, todo eso perdece, un pajarito en una jaula que uno lo quería tanto dejarlo allá, todas sus cosas personales. Llegar a tener que llegar a una parte a dormir en unos cartones, uno acostumbrado que tenía su cama, su todo allá, eso es muy duro. Tener que dejarlo de uno, donde vivía tan bueno, que era que uno vivía allá, no le faltaba nada. Nunca va a haber la cantidad de reparación suficiente para alguien que desarraigan de un lugar, le rompen todo lo que lo conectaba con el lugar, le quitan todo el costo que acompañaba ese acto de habitar, que es un acto fundamental en la existencia, y lo llevan a ocupar cualquier otro lugar, en cualquier otra parte, donde tiene que empezar otra vez a crear unos lazos que allí le rompieron. Esta casa la conseguí yo con el subsidio, no con el subsidio de desplazados, sino con el otro subsidio. Pero bueno, después de que yo estaba ya viviendo con ellos, ya me dio la oportunidad de conseguir esto en interés social y me dieron esos subsidios. Yo muy feliz, fui, los llevé, hice todo el trámite y todo. Esa casa se me demoró un año para entregármela. Un año después de haber llevado todo eso, entonces yo era pues retacando y yo era viniendo a ver cuándo y cuándo, pero cuando ya me la dieron, ya nos vinimos todos a mirarla, lloramos de alegría, qué tan grande, mamá, nos vamos a perder aquí, ay, mamá, pero esto es para mi mamá, para aquel lugar. Y la verdad es que aquí llegamos y cuando yo llegué aquí la primera vez, a mí me parecía como mentiras, o sea, tanto en la invasión como allá en el albergue viviendo en una estrechura de un 4x4, por decir, en todas partes. Y llegar aquí, a donde hay 45 metros, para mí esto es muy amplio, muy bueno, muy grande. Yo me siento muy feliz aquí, con mucha amplitud. Y los muchachos están como tan agradecidos, tan felices. Y dicen, ay, mamá, no traiga muebles ni nada para acá, para que nos quede este espacio libre para jugar. Y yo no, tampoco, es que, ay, no, es que estamos muy felices aquí y aquí estamos felices y contentos. A ver, los programas han tratado como de dar techo. Sí son como actos paliativos. De pronto, los que logran de alguna manera a través de los subsidios, a través de acciones comunitarias, a través de todo, volver a tener una casa, inclusive de invasiones o de... logran tener el rancho, pero el rancho no es solo eso, no es solo un rancho, sino es una serie de relaciones que hacen que ese rancho tenga algún sentido, algún significado.
Ay, María, hombre, aquí lo difícil es ese transporte, hombre. Y volviendo a la casa, si uno no tiene casa, ese arriendo de lo come a uno. Lo que son esos servicios. En cambio, en el campo, a ver, campo usted no tiene que pagar agua. En el campo usted consigue leña en cualquier parte para hacer la comida. Y aquí, todo eso es plata. Si va a hacer uno una vuelta para conseguir trabajo, preste la plata para ir a conseguirlo, para los pasajes. Eso es lo duro que hay aquí en Medellín. Porque una cosa es la vivienda, otra cosa es la vivienda digna. La vivienda no se puede sustraer de una cantidad de usos complementarios. Está la recreación, está el transporte, está la movilidad, está la salud, está el derecho a encontrarnos, el derecho a protestar, el derecho a que se nos oiga, el derecho a ser reconocidos. Todos esos derechos no han sido considerados en los programas de vivienda de alta densidad, como los que están haciendo, porque lo que hacen es, bueno, hagan un edificio y casi que sirven para atraer a una población que viene de muy distintos lugares y de muy distintas condiciones a vivir juntos, casi que por obligación. El pisito, que es el que quería yo, no se siente como raro. Pues me siento muy bien. Me siento muy contenta y todo. La cocinita, que quedó un poquito más amplia porque todavía estaba muy pequeñita. Pues aquí está la pieza de la niña. Aquí está la pieza de ella. Esta es la pieza mía. Pues una casa es una felicidad que uno tenga. No es uno rico ni. Pero el tener una casa es como millonario. Thank you.